quisiera ver al Diego para siempre. Con la misma ilusión y sentimiento con que salen cada domingo a defender los colores de su camiseta, más de 300 niños pertenecientes a la Corporación Deportiva de Maipú llegaron hasta el Estadio Santiago Bueras para recibir un adelantado presente navideño gracias al trabajo en equipo de la Fundación Ganamos Todos, el municipio de Maipú, Gendarmería de Chile, la empresa privada y el plantel del viejo y querido Magallanes, quienes hicieron posible la entrega de más de 350 zapatos de fútbol a niños de escasos recursos de la comuna. La máxima autoridad comunal y el presidente de la fundación se mostraron muy contentos con el resultado del programa Toperoles para Todos. Sí, feliz en esta campaña Toperoles para Todos que partimos en marzo de este año y que tuvimos como propósito finalizarla cerca de la Navidad, precisamente para conjugar estos dos aspectos, que es la ilusión de un niño y la ilusión de jugar en un campo deportivo. Así que se logra ese objetivo entregando estos zapatos de fútbol para estos niños que juegan los fines de semana en sus canchas y que hoy día van a poder hacerlo en mejores condiciones. Agradecer a la Fundación Ganamos Todos, a su presidente Harold Mike Nichols, a Gendarmería de Chile, al Club Deportivo Magallanes y, por cierto, a todo el equipo de deporte de la Municipalidad de Maipú por hacer posible esta campaña y dar felicidad a más de 350 niños que van a poder tener sus propios pares de zapatos o toperoles. Así que felicidades y que tengan una muy bonita Navidad. ¿Y qué mejor con esta ilusión de poder tener sus propios zapatos de fútbol? Feliz en entregarle un par de zapatos de fútbol. Usted sabe la alegría que significa eso para todos los niños, la cara que ponen, la ansiedad primero a ver si va a haber para ellos o no, pero después se los ve como se los van calzando. Tremenda alegría. Creo que hay que agradecer al municipio de Maipú que nos permitió traer esta alegría a los niños, agradecer a Magallanes que nos permitió desarrollarla, a Gendarmería de Chile que nos permitió entregarlo en las mejores condiciones posibles. Los zapatos de ellos se dedicaron a limpiarlo, a asearlo, a dejarlo impecable, y a todos los clubes y los niños que hoy día vinieron, que estamos muy agradecidos por eso también. La iniciativa deportiva, que comenzó a desarrollarse desde marzo del presente año, tuvo como pieza fundamental al jefe de deportes de la comuna, quien realizó un metódico trabajo con los 22 clubes que conforman la Corporación Deportiva de Maipú. Hoy día estamos cerrando este proceso, entregando más de 350 pares de zapatos para los chicos de la segunda infantil y tercera infantil de la Corporación de Fútbol. Son chicos de escasos recursos que hoy día se ven beneficiados con este proyecto, y justo en víspera de Navidad, que es lo que es un complemento más solidario, más importante en esta fecha también. La actividad finalizó con la clásica pichanga, donde los niños pudieron demostrar en palabras y en la cancha lo importante de esta noble iniciativa. ¿Y en tu club eres el goleador? Casi. ¿Cuántos goles llevas? Como en el campeonato hice como 7. ¿Y? Bueno. Ya, la metí harto. Sí. ¿Y ahora van a jugar una pichanga, tío? Un partido en la cancha, chicos. ¿Cuántos goles prometen esos zapatos para hoy día? No sé, unos 3, 4. ¿Tres goles? Ya, le vamos a terminar. Ya. Ya, chao.